Buenas noches. Hola, buenas noches. Estaba dando un poquito de espacio que se conectara el resto, pero bueno, ya casi comenzamos la clase. ¿Cómo están? Solo, bueno, Edwin, Roxana y Carla. Bueno, pues son las 8 en punto, vamos a comenzar con la clase. Bueno, he visto que les brindaron ya información, ¿verdad? De la agenda que tienen que trabajar o el calendario. Al 8 de marzo tienen que presentar el examen de los laboratorios de la sección 2 y el examen de medio curso. Entiendo que ya está reparado la situación que se tenía con la repetición de las preguntas en los laboratorios y también que ya fue reparado otras situaciones que se estaban dando. Así que espero que ahorita pues su experiencia sea de lo mejor y nada, que no les cueste mucho. Bueno, ya el día de ayer hablábamos del plan de contenido, nada más para recapitular, ¿verdad? Que la importancia que tiene crearlo como tal, que tiene para la estrategia, para estar claro en qué es lo que se va a publicar, qué es lo que se va a decir, en qué momento, qué formato se va a utilizar, qué palabras claves hay que utilizar o por lo menos que hay que tenerlas en cuenta. El calendario editorial que hay que tenerlo así, hay que trabajar, hay que sentarse y hacerlo, no es de ir trabajando sobre la marcha porque pues eso no genera inconveniente y también les decía yo que es importante hacer un poquito de espionaje. Hay que espiar a la competencia, pero bueno, hubo un tema que no terminé de comentarles el día de ayer por cuestión de tiempo y porque pues sí, también se me fue un poquito con lo que estuvimos haciendo. El día de ayer pasó una situación y es importante traerlo a colación en este momento porque muchas veces lo que ocurre de cara o en el mundo físico, en el mundo que nosotros vivimos, pero que también sabemos que tenemos otra parte de la vida de forma digital y que lo físico va a afectar al tema digital. Y más aún a la reputación digital me refiero, y más aún cuando hablamos de una empresa. El día de ayer ocurrió un hecho de verdad lamentable de intolerancia de un empleado de una empresa en particular y eso fue tendencia. Imagínense lo que un empleado le provocó a la marca de una empresa. No sé si algunos de ustedes ya se están ubicando de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero el día de ayer ocurrió porque un señor con un par de personas por el tema de la intolerancia en el tráfico, miren, yo sé que está bien difícil, que cuesta tener paciencia, pero no podemos ir por la vida así explotando. Entonces, esta disputa que hubo, esas agresiones que hubieron, se traducieron en varias cosas que hay que retomar. Por una parte está la parte humana, que es condenable, ¿verdad? Que alguien intente hacerle daño a alguien que no está en las mismas condiciones físicas. Bueno, de ninguna manera es bueno, pero es aún más condenable todavía. Eso por ese lado. Por el otro lado, por el tema de lo que afecta, lo que hace un colaborador con la empresa cuando se comporta de esa manera es enorme. Yo ayer de verdad que sentía pena por la empresa, por el mismo community manager, porque intentaron, o sea, ellos reaccionaron bien. La moraleja es esta, ellos reaccionaron bien a lo que pasó. Cuando algo de esta índole nos afecta a la marca, eso se llama tener un plan de acción que debe de estar contemplada en nuestra estrategia digital, un plan de acción para enfrentar crisis digitales que pueden llegar a ocurrir como la de ayer con este señor y de esa empresa. Entonces ellos reaccionaron tan pronto pudieron, creo que se tardaron horas y no fue mucho tiempo y sacaron un comunicado al final
no siempre se va a quedar bien con todo el mundo, pero hicieron su intento. Eso es lo que quiero que vean, que una vez ocurre algo en el mundo físico, se traslada el problema al mundo digital. Entonces la gente empezó a arremeter contra la empresa, a burlarse de lo del Logan, incorporando palabras soeces y que venían al caso por lo que había ocurrido. Y luego no solamente fue en la primera publicación del comunicado que hizo la empresa misma, sino que se fueron a otras publicaciones hechas tal vez un día antes o horas antes, a despotricar contra la empresa, ¿verdad? Como si la empresa fuese la culpable de lo que había ocurrido en ese momento. Sabemos que quizás no directamente, pues no sabemos el nivel de estrés que andaba este señor, pero daña la reputación. Y eso va a quedar ahí, no es que el siguiente día se olvida, tal vez por la gran mayoría sí, pero fíjense que no se olvida tan así, porque después yo vi una serie de memes en las cuales sacaban otras empresas que también habían tenido empleados involucrados en situaciones de disputas, de violencia y todo lo demás. Entonces, esa es la moraleja, ¿verdad? Todo lo que ocurra en el mundo físico nos afecta. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que había algo de lo que hablamos acá en esta clase, que es el branding? Si se acuerdan, por acá lo vimos. A ver si llego. Bueno, no sé, por acá estaba, ya me perdí un poco. Que el branding, acá, ¿verdad? En el ganar reconocimiento de marca, y que las cosas que hagamos en el mundo digital, esa reputación va a ser buena o mala en función de cómo nos comportemos y cómo nos vea la gente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar preparados ante cualquier evento, o sea, una empresa, por más que reclute de una manera estricta a su personal, siempre pueden ocurrir esas cosas, ¿verdad? La probabilidad de 0.01 que ocurra, y ahí de malas a la empresa le tocó pasar ese momento. Supongo yo que al actor de esto hasta lo van a despedir, creería yo, por todo lo que les ha ocasionado. Aparte, pues él tiene otros problemas ya legales que obviamente van más allá de eso. Pero sí que tengan claro eso, ¿verdad? Que todo lo que ocurre nos puede generar crisis, y a veces las podemos provocar nosotros mismos con los contenidos que subamos, o las pueden cometer otras personas que están ancladas a la empresa o relacionadas con la empresa. Así que pilas para los que ya manejan redes sociales, ¿verdad? Tomen ejemplo. Ejemplo uno, reaccionar rápido, condenar lo que está pasando si tenemos clara la situación, pedir disculpas si es necesario, y luego tratar de aguantar, ¿verdad? Aguantar la situación, no tomárselo personal, que pues la gente, pues, como les decía, no sé si ayer o el otro día, es que es cruel, en las redes sociales son crueles y se viven esos momentos de dificultad. Bueno, después de hablar de ese tema, que no sé, alguno de ustedes a lo mejor quiere comentar algo al respecto, ¿verdad? ¿Cómo lo vio desde su óptica? ¿Cómo lo vieron? ¿Lo lamentaron, lo gozaron, lo condenaron? ¿Cómo lo vieron? Hola, buenas noches. Justo ahora yo comenté, no suelo comentar, ¿verdad? Pero ahora me pareció que había una persona que en X página estaba haciendo el comentario que decía, ¿cómo es posible que Sarita, decía, en febrero estaba haciendo una publicidad donde aparecía la paleta de corazón y decía que el amor es lo tuyo y ahora está vendiendo lo contrario? Decía, ¿cómo es posible que la empresa se preste y no publique con el ejemplo? Entonces yo comenté, yo me sentí agredida con ese comentario, y no es porque yo no trabajo ahí ni nada, pero fue algo, un comentario bien absurdo, porque la empresa no tiene nada que ver con la actitud o reacción que pueda tener un empleado, y le puse que era un poco desubicado porque la empresa le dio una oportunidad de empleo a la persona. La empresa lo hace
contrata a las personas con un fin de una buena voluntad, más no sabes qué demonios se nos desata en cualquier momento y ver la otra parte. Yo condeno lo del Señor, pero tampoco también si un acto tiene una reacción, ¿verdad? Entonces no sabemos qué pasó en verdad. Lamentablemente el Señor era una persona mayor y discapacitada, pero el punto es que ya se hizo justicia con la del Señor, ya cada quien va a pagar lo suyo, pero la empresa lamentablemente se queda como dañada y que no tiene nada que ver. La empresa le dio un empleo a la persona y le da mucho empleo a las personas, pero no sé por qué atacan a las empresas cuando una persona es la que hace el daño. Diferentemente es cuando es la empresa la que hace el daño. Digamos, por ejemplo, en Multiplaza, que los dueños dijeron, pónganle veneno a las palomitas porque ya no queremos que estén ahí, que lleguen. Es diferente cuando la empresa reacciona mal a cuando la persona reacciona mal. Entonces, como usted dice, hay que tener un plan, un segundo plan para este, porque el ataque cibernético contra las empresas, en cierta manera, nosotros pensando con esto de las clases, estábamos hablando con mi esposo que da publicidad, mala publicidad, pero se volvió tendencia porque todo el mundo los estuvo etiquetando. No sé qué tanto les funcionó, me imagino que el dueño es curioso ahorita, pero lamentablemente a veces atacan el lado equivocado, solamente. Muy bien, Roxana. Sí, pues sí, le dio tráfico, eso no hay duda alguna. No de la forma positiva que uno quisiera, pero fueron tendencia por lo menos por un ratito. Ok, bueno, no sé si alguien más quiere opinar al respecto. Bueno, muy bien, pues ahí está la moraleja, ¿verdad? Siempre hay que tener cuidado con lo que publicamos, de qué lado nos ponemos, etcétera, etcétera, porque eso nos va a dañar nuestra reputación a la marca o nuestro personal branding también, ¿verdad? Ok, les había comentado ya para entrar en materia de lo que vamos a ver el día de hoy, es dentro de los contenidos hay uno que es prácticamente el que inició todo este boom del querer subir cosas con las cuales se enganchan las personas y a través de eso volver más visible la marca. Entonces, el que nació con todo esto es el blogging, ¿verdad? Que es una especie de sitio web, ¿verdad? Con muchas páginas que se pueden llevar como un diario personal o profesional. Y este tipo de contenidos no solo se puede escribir para el blog, sino también se puede tener conocimiento sobre las herramientas, estrategias que hacen más visible el blog. Entonces, es todo una, una rama del marketing digital, ¿verdad? Del marketing de contenidos, más bien dicho, y que tiene muchísimas, muchísimas formas de presentarse, a pesar que cuando desconocemos un poco del blogging, para todos nos parece igual, ¿verdad? Que es texto y texto y texto y alguna imagen, pero hay diferentes categorías y las vamos a ver el día de hoy. Entonces, obviamente el blogging también tiene como una estrategia para que lo puedan hacer exitoso. Verán, estar presente en los motores de búsqueda es aún más importante que el estar presente en las redes sociales. Les decía yo, creo que en la semana 1, que un consumidor digital que va a un motor de búsqueda, puede ser Google, puede ser otro más, y escribe algo que anda buscando, esa persona está realmente interesada. Entonces, la competencia por estar en los primeros 10 lugares de búsqueda es feroz, así se lo digo, es increíblemente complicado, no es tan fácil, no es que usted ahora escribió un blog y ya mañana, por muy bueno que sea, mañana ya va a estar en los primeros lugares, no funciona así. Tiene que, incluso es un trabajo largo, un trabajo a largo plazo, más bien dicho, pero que genera bastante recompensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de ese blog nosotros podemos ofrecer un contenido exclusivo. ¿A qué me refiero con esto? Como es algo que nosotros podemos editar, que la forma en la que se escribe es de una forma cálida, una forma cercana, no lleva tanta formalidad como lo podría llevar un comunicado
o algo para publicidad, sino que es algo para tratar de entablar esa relación uno a uno con el lector y que a su vez sea una comunicación bidireccional, que yo presento el escrito, la persona, pues si le gusta, si le es útil, pues lo comparte o escribe en los espacios que queda para dejar su respuesta, etcétera, y empieza a darse esa comunicación. Entonces un blog también puede ser una extensión de nuestra página web. Entonces si estamos como una extensión de la página web, le estamos dando dinamismo a la página web. Y eso quiere decir, o le estamos diciendo a Google, hey, toc, toc, aquí estamos, estamos acá, le estamos ofreciendo algo que es de interés para las personas, no te olvides de mí, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, es importante a la hora que yo escriba un blog poner botones de llamada a la acción. ¿Qué es un botón de llamada a la acción? Lo vamos a ver más adelante, pero para que ya vayan viendo, es cuando ustedes pueden ver algo que dice, dale clic aquí para descargar X cosa, ¿verdad? O dale clic acá para hablar con un asesor. Esas cosas que uno se encuentra en internet. Luego, tenemos que tener una estrategia de multiobjetivo. O sea, puede ser por un lado potenciar mi marca personal, ¿verdad? O la marca de la empresa, o quizás darle mayor visibilidad a un producto o servicio, o simplemente interacción con la comunidad. Luego tenemos que tener contenidos para audiencias específicas. Aquí viene el tema y nuevamente damos visibilidad a lo que es el buyer persona. Necesitamos conocerlo, porque eso nos va a dar el insumo para que nosotros podamos tener de qué hablarles, para que cuando estas personas lo lean digan, oye, es cierto, esto yo me identifico con esto, y si yo me identifico con esto, por ende me va a gustar, por ende lo voy a seguir, por ende le voy a dar seguimiento, y empiezo a entrar en esa dinámica de identificarme con la persona que está escribiendo o la empresa a la cual pertenece este blog. Tenemos que tener titulares atractivos, ¿verdad? Mientras, aparte de que sean atractivos, pues obviamente tienen que contener las palabras claves que usualmente las personas buscan. ¿Para qué? Para que eso ayude a Google a decir, bueno, esta persona está buscando hoteles y este blog habla de los mejores hoteles en España, por ejemplo. Y la persona está buscando hoteles en España y yo hablo de los mejores hoteles en España. Entonces quiere decir que le estoy diciendo a Google, ¿sabes qué? Este contenido a esta persona le puede interesar. Y como Google, al igual que las otras redes sociales, Google y las redes sociales tienen el objetivo de premiar la experiencia del cibernauta. Por lo tanto, le va a presentar aquellos contenidos que realmente tengan que ver con las búsquedas que estas personas están haciendo en un momento dado. Podemos agregar testimoniales también si queremos hacer un blog exitoso. Podemos agregar el, no sé si alguna vez han entrado a alguna página y en la parte de abajo del blog hablan o por lo menos hay un texto de personas que han probado el producto o servicio y que se encuentran cómodos, se encuentran satisfechos y pues eso también le da un carácter de veracidad a lo que estamos escribiendo. Podemos agregar videos, o sea, ya sabemos que estamos en la etapa del video, no tengamos miedo a grabarnos, ¿verdad? A mostrarnos cómo somos, eso le da bastante humanismo a la marca, o bueno, si soy un personal branding, con mayor razón aún, ¿verdad? Tengo que mostrarme, tengo que la gente vea quién es la persona que escribe atrás de eso, es bien importante. Obviamente, si yo tengo un blog, tengo que aprovechar el tráfico que hay en redes sociales, así que voy y lo linkeo para que la gente vaya a jalarme ese tráfico y que pueda darle mayor visibilidad a mi blog, que pueda tener más visitas. Y por supuesto, utilizar aquellas keywords o las palabras claves que favorecen a la marca. Entonces, este pequeño, esta lista nos ayuda a acercarnos a tener un blog exitoso. Así que es importante que ustedes las vayan anotando. Tener un blog no cuesta nada en el sentido económico. Lo que van a necesitar es invertir horas, eso sí, horas para investigar el contenido, horas para sentarse a escribir, horas para diseñar la estrategia, esta que les estoy presentando acá, los diferentes elementos que pueden utilizar, y empezar a escribir, ¿verdad? Por supuesto, como les digo, no es tronando y lloviendo, no es que hoy lo subí y ya mañana voy a ser top.
a menos que yo fuese una personalidad ya consagrada y que de repente les anuncie en mis otras redes, que a lo mejor me siguen millones de personas, en decirles, voy a tener este blog, vayan a verlo. Y pues allá va la gente a verlo, ¿verdad? Pero de no ser ese el caso, hay que trabajar un poquito más. Ok, pregunta, ¿ya habían escuchado algo acerca del blog? ¿Han leído? O, bueno, a lo mejor tenemos acá algún escritor de blogs y no lo sabemos, o alguien que ya lo haya intentado. Yo tengo una persona que hace blog, un amigo que hace blog, pero siento que es bien complejo. Es como, no es tan fácil, pues, de hacerlo, pero lo voy a intentar después de las clases. Excelente. Yo les voy a enseñar nada más la interfaz, ¿verdad? Del WordPress, para que lo vean un poquito más adelante. Vamos que... Déjenme ver. Otra cosa, teacher, cuando usted decía que espiáramos la competencia, ¿sí? ¿Qué tan recomendable? Por ejemplo, en algo que yo hago fuera de la oficina, yo a veces entro a páginas que hago cosas extras, que es por eso a lo que yo me he metido esto del marketing. Entonces siempre voy a husmear las páginas de la competencia, lo que yo hago. Y los precios son súper elevados y venden mucho. Y yo y no sé cómo manejar esa parte de decir... ¿Cómo explotan a las personas de ser considerado, pero de no botar mi mercado digital? Porque en todas las páginas que he entrado, los precios están como, digámosle, por algo sencillo, digamos que están cobrando 30, $20, y algo que yo le puedo dar hasta en 12, $15, y yo sé que todavía hay un margen de ganancia, pero no me gustaría tampoco explotar a la gente, y a veces yo digo, pero quizás lo voy a subir a ese precio. ¿Qué me aconseja en ese sentido del marketing? Porque, o sea, yo puedo reventarme ahí los precios y todo, pero a veces las personas dicen, ah, pero es que lo barato sale caro. Yo vi en esta página este precio y es lo mismo que yo hago, la misma calidad, lo mismo, pero con el precio al 500% más. ¿Cómo más podría todavía ser para más? Sí. ¿Cómo podría ser yo? O sea, no sé cómo manejar eso en las páginas, porque me comentan a veces en mi página y me preguntan, ¿y es la misma calidad? Y algunas me han mandado estas, yo le digo, sí, es la misma calidad. Pero cuando uno baja el precio también surgen las dudas, porque eso es lo malo de las redes sociales, porque usted quiere competir con otra página y la otra página ha botado los precios, es como, no sé si es confiable ya. Sí, vaya, mire, vamos por partes, ¿verdad? Muy buena pregunta. Cuando uno se mete a una industria ya establecida, a uno le toca pagar un poquito el derecho de piso, ¿verdad? Eso no lo podemos obviar, lamentablemente es así. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar en esta industria? ¿Cuánto tiempo tiene de haberse metido? 2 años más o menos. ¿Y cómo tiene sus redes sociales? ¿Las tiene activas? ¿Cómo es su servicio? Porque vaya, una cosa es que yo venda lo mismo que, por ejemplo, Sara, que venga a dar los mismos productos, pero tengo que estar consciente que estoy compitiendo con una empresa mundial, ¿verdad? Primer paso. Entonces, ahí siempre va a haber una brecha, ¿verdad? Que la gente siempre mentalmente va a relacionar a mayor precio, mayor calidad. Pero la cosa no queda solo ahí. La cosa también queda, recuerden que estamos en la época de la información, ¿verdad? De la democratización de la información. Entonces, yo sí tengo mis perfiles de Facebook, a lo mejor yo vendo la misma calidad del producto que X tienda en particular, pero, por ejemplo, por temas de costos, yo no tengo una tienda física, yo apenas tengo quizás solo Facebook e Instagram, por ejemplo. Y entonces yo, ahí es donde les digo que tenemos que hacer ese análisis. ¿Cuál es realmente mi competidor directo? ¿Será su competidor directo aquel, aunque venda los mismos productos o servicios suyos,
pero que está un escalón arriba, porque a lo mejor es una tienda regional, una tienda mundial o qué sé yo, o yo tengo que bajar el estándar a ponerme a la par de otra empresa que tenga las mismas características que la mía. Y entonces ahí sí es un competidor directo, estamos compitiendo en las mismas circunstancias. Ahora bien, yo siempre les digo, nunca, nunca peleen por precios, nunca compitan por precios. Siempre busquen su valor agregado, su propuesta de valor. Le pregunto, ¿qué da usted diferente? ¿Qué hace usted diferente? A pesar que venda lo mismo, ahorita ya no nos metamos en el chip de que yo vendo lo mismo, porque le va a encontrar 15, 10, 15, 20 personas o empresas que venden lo mismo. O sea, salvo que usted tenga la patente de algo tecnológico, algo nuevo, algo que no lo tenga nadie más, va a ser dueña y señora y va a hacer y deshacer con eso, ¿verdad? Va a tener usted la sartén por el mango. Pues si tenemos muchos competidores, nos tenemos que enfocar en tanto el producto como tal, sino el valor agregado, ¿sí? Por ejemplo, usted, no sé qué producto vende, tal vez me ayuda con eso para tener un poquito más claro. Bisuterías y también uñas acrílicas. Vale, muy bien, en este tipo de productos o servicios es muy bueno hacer personalizado. ¿A qué me refiero con esto? Si a usted se lo permiten sus costos, obviamente, y debería de buscar ese valor agregado. Es decir, usted vende, por ejemplo, bisutería, aritos, cadenas y aparte uñas, puede hacer un combo, por ejemplo, ¿sí? Vendo esto, esto y esto a un precio y usted hace ahí un porcentaje de descuento y cuando la persona compara lo que le vende otra empresa por ese precio a lo que le vende usted, usted le está vendiendo más en la mente de las personas, ¿verdad? Aunque usted a lo mejor salga bien con su margen de ganancia. O quizás usted le puede decir como valor agregado que tenga usted puede ofrecerle el envío a domicilio sin costo, aunque se lo esté cobrando dentro del precio, pero la persona no lo va a saber, ¿verdad? Otros valores agregados que yo puedo obtener es decirle, usted tiene un diseño en particular de uñas que las quiere y está dentro de sus posibilidades hacerlo, personalícese, ¿verdad? Le tiene un costo de aumenta unos 3, 4 dólares, ¿verdad? Para que también no sientan que va regalado todo. Y ahí va dando usted cositas diferentes, aunque todos vendan lo mismo, pero su propuesta de valor es diferente, ¿verdad? O venga, aquí se las ponemos, qué sé yo. Usted sabrá mejor cómo manejar el tema del negocio, pero actualmente con tanta competencia y tantas personas que venden prácticamente los mismos productos exactos, tenemos que buscar cómo diferenciarnos de ellos. ¿Qué es lo que nos va a hacer diferente? ¿Qué es lo que las personas, mi audiencia, mi buyer persona va a percibir que a mí me coloca por arriba de mis competidores directos? ¿Verdad? Por ejemplo, si usted dice que su competidor lo vende bien arriba, que haga el espionaje, pregunte, experimente todo el ciclo de compra, a ver qué es lo que ellos están ofreciendo extra para que a usted, para que lo tengan tan arriba. Y pues si puede incorporar esas cosas, entonces va a poder subir de nivel. Y entonces las personas van a decir, no, pero fíjate que todavía, o sea, es igual el trato que me dan, igual el servicio, igual los productos, pero todavía me está un poquito más bajo. Ahí va a ser usted competitiva y ahí va a estar en precio, un escalón abajo, cosa que le va a hacer ganar cuota de mercado. Pero si solo lo queremos hacer porque, ok, yo vendo lo mismo y yo quiero con este discurso de yo vendo lo mismo que la tienda grande porque no me lo compran así, va a ser bien difícil por lo que le decía al principio. O sea, las personas van a relacionar la potencia que tenga la marca, el reconocimiento que tenga la marca respecto del que tiene usted, el establecimiento que tenga la marca respecto del que tiene usted. Entonces, tiene que equiparar ese tipo de cosas y competir por valor agregado. Ok, gracias. Bueno, a la orden. Y así toca, ¿verdad? En este mundo tan feroz de la competencia que tenemos. Y ahora, volviendo al punto, ya que usted tocó el tema de su emprendimiento,
pues puede arrancar con un blog, ¿verdad? Con un blog personal, que es una manera ideal de comenzar, y empieza a hablar, a redactar, como les digo, en una forma bastante cálida. Más bien es como un diario, ¿verdad? Que yo le quiera contar a alguien lo que ha pasado. Y ahí usted poco a poco empieza a contar que se dedica a la bisutería y esto y lo otro. Entonces, a la medida que va creciendo, su audiencia le van a ir preguntando, o quizás ni va a haber necesidad que le pregunte, sino que usted en algún escrito va a decir, hey, si quieren saber qué es lo que yo vendo, pues aquí les dejo el link de la página, ¿verdad? Y ya los puede mandar, incluso puede empezar a trabajar una tienda en línea donde pueda exponer sus productos o servicios, y entonces ya está jalando tráfico del blog y lo está tirando para su tienda en línea. Entonces eso es importante. Así como me ha contado usted la historia ahorita de lo que siente con la competencia, así mismo se puede poner a escribir lo que siente, cómo empezó su emprendimiento, qué la motivó a hacer eso. Y esos temas van a hacer eco en otras personas que a lo mejor están atravesando algo similar a usted. Y entonces es un tema sumamente interesante, que las personas se pueden llegar a volcar en la medida de que vaya teniendo visibilidad el blog para platicar de lo mismo. Y entonces usted va a fortalecer su personal branding. Y a través de su personal branding puede tirarle tráfico a su tienda en línea, por ejemplo. Ese es uno de los tipos de blogs que podemos tener. Hay otro tipo que es un blog profesional. Y bueno, esta es como cuando ya yo tengo decidido, bueno, no quiero que la gente pues me vea a mí, ¿verdad? Por la situación en la que vivimos, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí quiero tener un blog personal a título de mi empresa. Y entonces yo voy a empezar a escribir siempre de forma cálida, no de forma tan formal, a empezar a escribir de temas que tengan que ver o no con mis productos, con el fin de ganar visibilidad. Y ya cuando yo gane visibilidad, tirar o linkear los productos o servicios, sea desde mi tienda, sea desde mi tienda en línea, perdón, o mandarlos a Instagram, quizás, que ahí es donde tengo alojada la mayor media de fotos, por ejemplo, para que lo vean, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como vender los servicios de forma profesional, algo así como un freelance, ¿verdad? Eso no, nos proporciona ese tipo de blog. Tenemos otro tipo que ya es más serio, que es el empresarial. Entonces aquí sí ya se ve más claramente que si una empresa tiene una tienda en línea, ¿verdad? Obviamente quiere aumentar esa visibilidad. O sea, cuando nosotros somos emprendedores, sabemos que de pronto no estamos dependiendo tanto directamente de ese pequeño emprendimiento. Pero cuando hablamos de una empresa, es esencial que tiene que ganar visibilidad para poder vender esos productos, que no hay otra manera. Entonces, se necesita un blog empresarial en el cual cuenten qué es lo que hace la empresa para que vaya ganando visibilidad y confianza en su audiencia. Y poco a poco, pues, también hablar de otros temas, ¿verdad? Por ejemplo, yo una vez le hicimos un trabajo a una empresa que se dedicaba a diseñar bolsos muy personalizado, era una empresa de Barcelona, y ellas en su blog, porque eran dueñas las chicas, en su blog empresarial, ahí hablaban temas como cómo combinar una bolsa con un par de zapatos o con ropa formal o informal, etcétera, etcétera. Entonces, eran temas de interés que tal vez no tenían que ver directamente con el producto, pero ahí en lo que escribían decían, si quieres un bolso personalizado para este outfit, pues te lo mando aquí este link, míralo, lo puedes personalizar en colores, etcétera, ¿verdad? Cada quien. Entonces, esa es una forma también bien importante. Es más, si ustedes van y buscan en internet, en Google, blogs acerca de X tema en particular, no, les va a salir una cantidad, pero enorme, de resultados que pues están ahí, que todas las empresas quieren estar ahí, todo emprendedor, todo blogger, porque se sabe que es terreno que todavía podemos ganar visibilidad sin tener que pautar tanta publicidad. Y tenemos otro tipo de blog, que es el llamado blog de nicho, ¿verdad? Sabemos que el marketing tiene su segmentación y de la segmentación de mercado, pues emigra el nicho, ¿verdad? Que es algo más específico todavía
de un gran segmento de mercado, por ejemplo, en el tema de los shampoos. Sabemos que el universo o el segmento de los shampoos, pues hombres y mujeres, ¿verdad? Desde a edades tempranas hasta edades de adultos mayores. Pero dentro de ese gran segmento de mercado hay nichos. Por ejemplo, hay nicho de shampoo para cabello rizado, para cabello teñido, para cabello lacio, para personas que tienen problemas de caída de cabello, caspa, acondicionadores, ¿qué más? Shampoos para caballeros, para niños, para adultos mayores, etc. Entonces, también si yo tengo un emprendimiento o mi empresa está bien, pero bien específica, pues yo me tengo que ir a ese blog de nicho y hablar solo de eso, hablar solo de temas específicos para eso. Es decir, yo podría decir cuál es el champú que más lindo le puede dejar el cabello, pero ¿a quién? ¿Sí? ¿A los hombres, a las mujeres, a las niñas, a los niños, perdón, a los ancianos? ¿A quién? Entonces, ahí es donde me voy especializando más en un pequeño sector del mercado al cual yo puedo atender. Y eso también se hace a través de una buena escritura, pero no una simple escritura. Si es que yo puedo incorporar imágenes, yo puedo incorporar videos, yo puedo mencionar los productos o servicios dentro de mi blog para que la gente los vaya a visitar. Entonces, es como un antecesor a lo que hoy vemos bastante en el tema de las redes sociales. Claro, es un poquito más interactivo en las redes sociales que lo que vemos en el blog actualmente, porque por la instantaneidad, ¿verdad? O sea, yo ahorita estoy en redes sociales, veo algo, me gusta, lo comento, le doy like, lo comparto, etcétera, etcétera. Y para el blog, pues tengo que ir y meterme a Google y empezar una búsqueda, ¿verdad?, de un tema en particular. Entonces, esa rapidez en utilizar las plataformas es lo que quizás hace más viral a las redes sociales, pero que el blog, como les digo, es el antecesor, es con quien inició todo este el tema del contenido, no lo podemos dejar atrás y es una herramienta que se sigue utilizando a la fecha. Ok, ¿preguntas al respecto? Asumo que no, ¿verdad? Vamos a continuar. Entonces, surge la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante el blog para la estrategia del inbound marketing? Ok, con todo lo que hemos hablado, yo creo que ahorita ustedes ya van desarrollando un criterio de marketing un poquito más amplio acerca del marketing digital y de la metodología inbound y estos elementos que tienen que ver a la hora de poner en práctica una estrategia. ¿Qué se les ocurre a ustedes después de todo lo que hemos hablado de cuál sería la importancia de este tema en particular a la hora de poner en práctica el inbound marketing? Ajá, los escucho. Quizá innovar, ¿verdad? Y mantener ese mercado, pero lo importante no es solo vender y después ya no nos busquen, sino mantener ese mercado y mantenerse, como usted dice, entre los primeros 10 lugares para ser reconocido, pues. Ok, muy bien. E ir innovando, pues no estancarnos con lo que estamos presentando, sino ir innovando, ofrecer más información, porque la gente entre más le ofrece, más busca. Eso ocurre mucho en la medicina. Si usted quiere vender servicios, por ejemplo, cirugía, usted tiene que informar al paciente el antes, el después y todas las complicaciones que esto puede conllevar si usted no se trata a tiempo, si usted no hace todo lo que como médico uno le indica, ¿verdad? Y que le va a mejorar la calidad de vida y todo. Pero sí, mantener el mercado es bien difícil después de haber innovado. Así es, muy bien, doctora. ¿Alguien más que quiera colaborar y dar su punto de vista? ¿Cómo creen que les mejoraría a ustedes tener un blog con todos los temas que hemos hablado, su estrategia de inbound marketing? ¿No creen que les daría un poquito más de cercanía con las personas? ¿Sí? ¿No creen que les ayudaría a tener visibilidad de forma orgánica?
¿No creen que sería importante estar informando, como dice la doctora, más que todo cuando son aquellos procedimientos difíciles que tienen que ver con nuestra salud? O compras, por ejemplo, alguien que haga, que le guste o que busque un producto que no está acá en el país, sino que lo tenga que exportar, que hable de la seguridad que puede llegar a tener a la hora de exportar un producto de una o de otra manera, o cuál es la mejor ruta para hacerlo, o para hacer compras en línea, cuál es la seguridad, no sé, cosas que a mí me generan inseguridad a la hora de yo buscar un producto o servicio, de consumir un producto o servicio. A través de un blog yo puedo solventar cualquier tipo de duda, ¿sí? Puedo estarle solventando la necesidad de información a mi audiencia. Entonces, sí, es definitivamente sumamente importante mantener un blog en la estrategia de inbound marketing. Aparte que a través de ese blog yo puedo hacer llamadas a la acción, yo puedo hacer conversiones para obtener datos. Es decir, yo puedo ser un blogger o una empresa que se dedica a dar cursos de marketing o cursos de Excel, por ejemplo. Y entonces yo, por ejemplo, ando buscando, bueno, una plantilla en Excel, por ejemplo, de cómo calcular la planilla X u otro servicio. Y hay cientos de planillas cargadas en internet que usted las puede descargar gratuita. ¿Qué es lo que tiene que dar usted en esa conversión? Sus datos. Entonces, a través de un blog que hable de la planilla y que diga, aquí puedes descargar tu planilla gratuitamente, paso siguiente será que le van a pedir sus datos. ¿Y qué va a pasar con sus datos? Que esos datos entran a nuestra base de datos, valga la redundancia, y se vuelven oro puro. Oro puro porque después yo los voy a empezar a darle tratamiento, ¿sí? Voy a empezar a alimentar esos datos con más información, porque ahorita ya entraron en la etapa del funnel de ventas en la que están en investigación, ¿verdad? En que se dan cuenta de que necesitan algo, pero quizás solo la planilla no les va a bastar. A lo mejor van a necesitar indagar más, porque en el día a día del trabajo voy a decir, puchica, estoy como muy cortita en Excel y yo necesito estudiar Excel porque necesito ser mejor en mi trabajo. Y este lugar que ya me regaló una plantilla y que quizás después me volvió a regalar otra, se vuelve interesante para yo poderla explorar, considerar para poder consumir su servicio. Entonces yo lo voy llevando a través de regalitos, ¿sí? Como irle poniendo las migajitas de pan ahí, ¿verdad? Al posible consumidor para que al final termine consumiendo. Entonces, sí es muy importante, la recomendación acá es, no tiene un blog, se quiere dedicar a esto, hágalo y empiece a escribir, no tenga pena, o sea, a lo mejor no está acostumbrado a escribir, vea ejemplos de blogs, vea lo que pueden llevar, bueno, yo ya les di una lista de lo que pueden llevar, y hay que tener esa un poquito de creatividad, un poquito de humanidad, saber tocar fibras emocionales, pero no es algo que no puedan aprender con el tiempo. O sea, la primera que escriban quizás les va a dar risa y la guardan, ¿verdad? Porque luego pueden ir comparando en el tiempo cómo van mejorando en ese sentido. Bueno, el tema de la importancia del blog, como lo pueden ver acá en estas etapas del embudo de conversión, ya les había comentado yo de que pues, tiene una especie de embudo el que se ha estado usando todo el tiempo, ¿verdad? Y tiene pues cuatro etapas, que es la atención, el interés, el deseo y la acción. Entonces, la atención es el digamos, la etapa más amplia donde llega todo tipo de personas que le llamó la atención, que en el primer contacto, a través de una visita a nuestro blog, a nuestra página web, o quizás vio un anuncio en Google, en redes sociales. A lo mejor nuestras redes sociales están en llama, o sea que arden de visitas y todo eso, y nos logró ver por el contenido orgánico o leer un artículo en el blog, como les decía, y entonces ahí captamos su atención, ¿sí? Ya hicimos ese primer contacto, que debe de ser de verdad bien importante para que la persona quiera volverse un lead o un suscriptor, o sea, es decir, que le genere interés.
Y en esa etapa de interés, pues es cuando nosotros aprovechamos y le pedimos que nos llene un formulario para, obviamente, alimentar nuestra base de datos. A lo mejor que se suscriba a un newsletter. No sé si ustedes ya saben qué es un newsletter. Bueno, si no lo saben, es una especie de revista o de un correo electrónico con novedades de una empresa que uno está enviando una vez que a los posibles clientes, obviamente una vez que tiene los datos, ¿verdad? Y probablemente cuando ya le llamó la atención y luego le interesó lo que está viendo, probablemente nos va a seguir en las redes sociales o a nuestra página web, la va a considerar como una fuente importante, una fuente de referencia del tema en particular. Después que yo paso esa etapa y que lo voy enamorando al cliente, ¿verdad? Entonces pasa a la etapa de deseo. Yo digo, ok, ya me regalaron un par de plantillas, realmente me ha servido y yo estoy necesitando, estoy deseando contratar un servicio, un curso que me permita mejorar mis habilidades. Entonces, como aquí ya me trataron bonito, ¿verdad? Ya veo que tiene cosas interesantes, están activos, no es una mentira, porque están activos siempre en las redes, porque veo en su página web que hay comentarios de gente que está satisfecha, porque voy a sus redes sociales y veo que los puntean con 5 estrellas. Entonces yo digo, ok, aquí hay algo bueno, lo puedo considerar. Entonces, llega la etapa del deseo y ahí es cuando pasa de ser un simple lead, un simple contacto, un simple suscriptor, a un lead cualificado. Es decir, que yo ya puedo considerarlo para cerrar una venta. Entonces acá, cuando muestran interés en los correos, cuando se apuntan a un webinar, cuando van y visitan la página de ventas y nos llenan las landing pages y ya anduvieron navegando ahí, quizás no compraron, o sea, falta ese último empujoncito. Entonces, ahí es donde yo vengo y les doy pruebas gratuitas, por ejemplo, ¿verdad? En las cuales me los voy a terminar de convencer. Y entonces en esa etapa, en ese sentido, perdón, pues obviamente lo que yo puedo ofrecer en la etapa, en el viaje, en el recorrido del comprador, cuáles son aquellos contenidos que yo puedo ofrecer en la parte alta, en la parte de llamar la atención, yo puedo ofrecer artículos de blogs que son informativos, ¿verdad? Que les puede estar solventando esa necesidad de información, de aclarar ciertos puntos. Luego yo les puedo regalar guías, por ejemplo, este caso que yo les presenté acá, esto podría ser un blog tranquilamente. Yo le puedo regalar esa guía. ¿Cuáles son la estrategia para crear un blog exitoso? ¿Sí? Entonces es información que a mí me interesa porque a lo mejor yo estoy estudiando eso y yo te la estoy regalando. ¿Sí? No tienes que ir a buscar a otro lado, o sea, te la estoy regalando, ya te estoy dando algo, te estoy dando algo que te genera atención y a su vez te va a generar interés. Puedo también tener algún video explicativo de algún tema en particular, ¿verdad? Las publicaciones en las redes sociales también vienen y abonan muchísimo a llamar la atención de las personas. Hay otro tipo de contenido que está pegando muchísimo, que es el podcast. El podcast es, bueno, yo lo veo así, es como que traslademos el blog, el texto a un formato de voz, ¿verdad? Entonces está pegando muchísimo porque es un contenido en el cual yo puedo dirigir cosas muy específicas a un grupo de personas específicas y está gustando mucho, la verdad. Y luego están las infografías en las cuales yo puedo presentar una gran cantidad de información resumida, ¿verdad? Y también es importante. Ahora bien, en el medio del funnel de ventas, yo puedo empezar a regalar ya cuando yo veo acá que ya tienen un cierto interés, entonces yo empiezo a regalarles e-books. Imagínense, por ejemplo, que yo soy una persona que intenta vender cursos de marketing en este caso. Ya cuando yo ya llamé la atención de las personas presentándoles este tipo de contenidos y ya yo les digo al próximo blog que entra, ¿sabes qué? Si te gustó este contenido, relléname este formulario y yo te mando un libro gratuito de marketing, ¿sí? A lo mejor una versión gratuita de Philip Kotler, ¿verdad? Del marketing 4.0, que ahorita es lo que está pegando y a lo mejor lo que a la persona le está buscando ahorita. Entonces, ya se lo regalo gratis, no me vas a pagar nada, ¿verdad? Puedo regalarle otro tipo de cosas.
descargar un software de una prueba de unos 14 días. Por ejemplo, yo una vez me topé con una academia que me regalaban cierto número de clases del curso, las primeras, ejemplo, 5 clases. Y estaba tan bueno el curso que cuando llegué a la sexta, ¿sabes qué? Ya no, ya te regalamos. Si tú quieres continuar, paga. Pero como estaba tan buena, o sea, yo ya había pasado por la etapa de atención, me capturaron el interés, entonces me generaron un deseo que yo terminé pagando ese curso y no me arrepiento, fue buenísimo. Entonces, pero fue a través de regalar algo, una prueba, un freemium, primero free y luego volverme premium a la hora que yo pago. También otra de las formas de generar ese enganche, ir avanzando o ir empujando a las personas en el funnel de venta, es a través de los webinars. Cuando fue el tiempo de pandemia, los webinars estallaron de una manera impresionante, ¿verdad? Casi que todo mundo se hacía webinars y que te estaban regalando educación, ¿verdad? Yo me acuerdo que en una página que tuve por ahí, tuve exponentes de toda Latinoamérica de alto rango en webinars. No me pregunten ni cómo lo logré, pero lo logré. Luego podemos hacer cupones de descuento. Por ejemplo, en el caso de la compañera que explicaba de la bisutería, yo puedo regalarle cupones de descuento, o sea, por las primeras compras o porque compre una, la siguiente yo le regalo algo. Y entonces ahí la llevo para que pueda realizar esa compra. Puedo regalar información también como encuestas y casos de estudios. Puedo invitarlos a eventos, ¿verdad? Con cierto porcentaje de descuento. Puedo regalar plantillas, que era el ejemplo que les estaba brindando anteriormente. Y ya en la parte final, cuando ya tenemos a la persona ahí a punto de toque ya de finalizar esa venta, pero que no termina de decidirle, yo voy y le llego con una demostración gratuita, ¿sí? Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Pruébalo por tantos días. Y te gusta, es similar a esta descarga de software, pero aquí es ya el producto en sí que yo le quiero vender. Entonces, pruébalo y si lo quieres, pues terminamos y concretamos la compra. Y si no, pues nada. Por lo general, en este tipo de contenido, tienes que ingresar los datos de compra, ¿verdad? Y si tú no le das que no lo quieres, pues te lo compras, ¿verdad? Lo consumes. Y si le das que no, pues ahí acaben los días de prueba nada más. Puedo hacer unboxings también, ¿verdad? Puedo regalar esa información. Puedo brindar casos de estudios, historias de clientes o testimoniales de clientes que estén realmente cómodos, felices. Puedo regalar webinars, pero no uno, sino que varios. Puedo regalar una semana de webinars para que la gente vea que el producto es realmente bueno. Puedo hacer comparaciones, ¿verdad? Eventos, talleres, etc. Estos son todos los contenidos que yo puedo brindarle a las personas por cada una de las etapas en las que yo quiera llevarlos hasta cerrar la venta. Entonces, recuerden que lo primero que tengo que hacer es llamar la atención. Ahí yo me auxilio en todo lo que hemos hablado del blog, de los anuncios en redes sociales, en Google. De tener un potente en nuestras redes sociales, que tenerlas activas, eso ayuda muchísimo y así lo vamos llevando por cada una de las etapas. ¿Qué le recomendaría yo, como siempre, para que ustedes pongan en práctica esto? Pues siéntense, ¿verdad?, a imaginar cuál es la ruta que puede llegar a tener una persona desde que tiene, desde que se da cuenta que tiene una necesidad. Ahí en ese momento. Por ejemplo, si es una cirugía, digamos que yo quiero quitarme unas cuantas libritas y no me gusta hacer ejercicio y tengo el dinero para poder hacerme una lipo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Empezar a buscar dónde hacen lipos en El Salvador, ¿verdad? Entonces, si yo soy una empresa que hace lipos, pues voy a escribir artículos de eso. Artículos de que quién es un paciente ideal para poder someterse a una liposucción, cuáles son las horas que se tarda la cirugía, que si me va a, por ejemplo, la recuperación, cómo es, si es larga, si es corta, si puedo volver inmediatamente a mis labores, etcétera, ¿verdad? Todos los temas que a mí me puedan generar dudas en un momento dado para yo pasar a otro tema. Entonces, si ya le gustó
si le dio interés, probablemente me va a buscar a las redes sociales y él solito o ella solita me va a buscar, se va a poner en contacto conmigo. Pero si aparte de eso, yo le voy midiendo que estuvo en mi página, pero que sin embargo no hubo resultado, no me fue a buscar, yo puedo volver a publicar otro blog con más información y ponerle al final, vaya, la persona que si quieres un descuento puedes cliquear aquí, ¿verdad? Y ya deja sus datos y esos datos me llega a mi base de datos. Yo ya le hablo, yo le digo, hola fulanito de tal, vimos que estuviste en nuestra página, dejaste los datos, que quieres un descuento, que no sé qué. No te vamos a cobrar la consulta al 100%, te vamos a hacer un porcentaje de descuento, ¿verdad? Para que te vengas a hacer tu evaluación. Y ya lo lleva, ya lo llevó, ya lo tiene ahí, cautivo para poder cerrar. Y entonces así en cada uno de los productos o servicios, que es diferente, porque eso tienen que tener muy claro. El viaje del comprador no es el mismo para todas las empresas. Un viaje va a tener alguien que anda buscando un crédito bancario o un seguro para un vehículo. Otro viaje va a tener una persona que esté buscando ir a pasar consulta por algún padecimiento. Otro viaje va a tener una persona que esté buscando servicio de comida, de servicio a domicilio. Y así, nada es igual. Pero hay estos contenidos que yo les dejo acá, esa discreción para que los utilicen a discreción según el producto o servicio que ustedes están comercializando. Algunos viajes de comprador van a ser de dos etapas, hay otros que van a cumplir todas, o sea, es decir, hay unos compradores que van a estar aquí en que les va a llamar la atención, por ejemplo, una camiseta, vaya, a mí me gustó la camiseta, el diseño de la publicidad, pregunto rápidamente, me voy hasta aquí, mire, hasta deseo, pregunto cuánto vale y si eso me conviene y tengo para comprarla, pum, hago la acción de compra, ¿sí? Pero, por ejemplo, en servicios más especializados o específicos, como por ejemplo un crédito bancario, primero me tienen que llamar la atención acá. De ahí voy indagando yo, ¿verdad? Preguntando en un lado, preguntando en otro, y depende de la información que me vayan soltando y los contenidos que me vayan dando, yo voy a ir avanzando. Pero no es igual para todos, ¿verdad? Así que no sé si tienen alguna duda al respecto. Ajá. Todo claro. Muy bien, bueno, ya que están todos, voy a repetir lo que dije cuando habían tres o cuatro, ¿verdad? Para que ya todos estemos en sintonía, en la misma línea. En la plataforma me informan, y ya vi que en el grupo se los comunicaron, que hubieron ciertas situaciones, pero ya fueron solventadas. Así que según la agenda que tenemos acá, por si alguien no ha logrado agregarse al grupo de WhatsApp, que es ahí donde se manda la información, pues tengo yo acá de que la agenda o el calendario para la semana 2, que finaliza el martes, ¿verdad? A ver, vamos a ver, el martes tiene que ser 8 o 7. Sí, el martes es 8. Entonces, dice acá que para esa fecha, martes 8, ustedes tienen que haber terminado todos los laboratorios de la sección 2 y el examen de medio curso, ¿verdad? Tienen que haber acabado con eso. Siempre la recomendación que yo les doy, estén pendientes de su plataforma y cualquier cosa que les ocurra, ahí hay un servicio de atención, ¿verdad? De soporte técnico. Si no les está marcando el progreso, pues háganlo saber, aunque yo entiendo que también eso ya se solventó. Y la idea es de que vayan pues aprovechando, ¿verdad? Todo lo que hay en la plataforma y lo que vemos en clases, ¿verdad? Así es que no sé si tienen alguna duda al respecto del tema de la plataforma o algún laboratorio o algo con lo que se hayan topado que no ha quedado claro. Sí, comentaban que ya estaba corregida porque salían repetidas las preguntas. En este caso, iniciaríamos como de cero, entiendo, ¿verdad? Sí, prueben, porque hasta donde me acuerdo es ilimitado en los intentos que tienen, ¿verdad? Para los laboratorios. Así que lo primero que yo les recomendaría es ir a ver su progreso, ¿verdad? Si ustedes ya tienen nota en su progreso, pues ya estuvo, ya se solventó. Si no, vuelvan a entrar al laboratorio y lo realizan, ¿verdad? No hay ningún problema. Ok, gracias. Bueno, a la orden. Recuerden que hay un laboratorio de medio curso, ¿verdad? Que abarca las dos primeras semanas. Así es que un poquito más largo, pero
tampoco es cosa del otro mundo que no van a poder cumplir. Ok, bueno, finalizamos semana el martes, ¿verdad? Así que todavía nos quedan temas por ver, temas que siempre tienen que ver con cómo nos vamos a colocar, cómo vamos a ganar mayor visibilidad a través del marketing de contenidos y pues la tarea que les queda, ¿verdad? ¿Tienen ustedes algún emprendimiento o en su empresa misma, aunque no se lo presenten a su jefe o algo, pero hagan el ejercicio, ¿verdad? Hagan el ejercicio de trazar la línea del comprador, perdón, de idear cuáles son los contenidos que podrían utilizar en cada una de estas etapas y de esa manera van generando su propia estrategia, ¿verdad? Así que, pues bueno, nos vamos a ir quedando acá, ¿verdad? Disfruten de su fin de semana, todo con medida, y nos vemos primeramente, Dios, el lunes a las 8. Descanse. Ok, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.